Bueno, yo creo que hoy el partido lo hemos empezado bien y lo estábamos dominando hasta que ha llegado el gol de ellos. Y bueno, es verdad que después del gol hemos tenido ahí, yo creo que los peores minutos, pero luego nos hemos recompuesto. En la segunda parte no quedaba otra que arriesgar. Al final ellos se han metido en un bloque muy bajo y al final yo creo que el desgaste de al final ellos también estar basculando todo el partido les ha podido y en cuanto les han faltado un poco de fuerzas, yo creo que hemos encontrado espacios con, sobre todo con José por derecha, Isi cuando ha salido, Johnny, Santi. Yo creo que al final el equipo ha seguido insistiendo y nos ha llegado el premio en la segunda parte, ¿no? Es verdad que hoy quizá nos podemos achacar esos minutos para después del gol, para hacer el partido completo que tú dices. Y bueno, eso quiere decir que tenemos que seguir. Bueno, al final es importante por el hecho sobre todo de encadenar dos victorias seguidas, ¿no? Que es de la única forma que das un poquito, un pequeño empujón en la clasificación, ¿no? Yo creo que fuera de casa hemos dominado muchos partidos, pues como hoy, que no los hemos sacado porque no hemos sido capaces de encontrar el camino al gol. Partidos donde hemos jugado prácticamente como hoy en campo contrario, pues Albacete, Lugo, que dices, joder, un partido que dominas tanto como no lo vas a ganar. Hoy ha llegado un momento cuando nos han hecho el gol que dices, joder, nos va a pasar otra vez, y el quitarnos un poco esa losa, yo creo que es algo muy positivo para el equipo.